What up, Arpies, su compa Giovanni, aquí con otro video. Apenas me llegó este comentario y quise hablar más sobre esto porque veo que este problema está deteniendo a un chingo de personas, a un chingo de músicos, un chingo de cantantes y es esto. Um, vamos a ver el comentario. En mi caso, soy independiente. Mi mamá ha sido mi manejadora desde el día cero. Nos hemos endeudado, empeñado, etcétera, por sacar esta carrera musical adelante. No es nada fácil y no te voy a negar. Si sí me desespero de repente por falta de dinero no puedo grabar, etc. Pero he aprendido a tener mucha paciencia y perseverar. Creo que todo llega a su debido tiempo. Este comentario me llamó mucho la atención por dos razones. La primera razón es porque dijiste que te endeudaste tratando de alcanzar tus sueños. Y, y la segunda razón es porque dices que por falta de dinero te estás limitando para no seguir promoviendo tu música y seguir tratando de ir al, al siguiente nivel. Vamos a hablar de la primera parte, porque veo que muchos músicos pasan por esto, se endeudan porque piensan que tienen que invertir un chingo de dinero en grabaciones, en videos, etcétera, y de repente están gastando miles y miles de dólares en cosas que no les está ayudando. Por ejemplo, los videos musicales los profesionales te salen muy caros y la neta no se ocupan. Puedes gastar miles de dólares en un solo video y lo subes a las redes sociales y nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque primero nadie conoce quién eres. Nadie no tiene los seguidores suficientes para poder distribuir ese video. Y ese dinero que invertiste en grabar el video y el audio, que es algo separado, lo pudiste invertir en distribución. Ok, entonces vamos a hablar más de eso. Hay un, un negociante que se llama Damon John. Él habla mucho del de poder de ser pobre. The power of broke. Y esto me llamó mucho la atención porque él empezó su compañía sin dinero y en unos años rápido creció su negocio a millones de dólares cada año y empezó sin dinero. Entonces él cree mucho en el poder de ser pobre porque tenemos algo que los ricos no tienen. Tenemos la mente y tenemos la capacidad de pensar cosas más claras. Porque no tenemos el dinero para empezar a invertir aquí, aquí, aquí. Tenemos que pensar muy bien en qué dirección queremos ir porque no tenemos mucho. Y muchas compañías piensan, voy a decir compañías, pero también me refiero a músicos. Muchas compañías piensan que entre más invierten, más, más resultados van a ver. Y esto no siempre es el caso. Porque hay muchos negocios que le empiezan a invertir, a invertir y no ven ganancias y le siguen invirtiendo pensando que van a sacar algo y nunca ven los resultados. Yo, mi compañía lo empecé con mil dólares y de esos mil dólares he podido sacar más dinero para promoción, para sacar más productos, etcétera, etcétera. Y yo mm, aprendí de estos negociantes que creen en esta, en el poder de ser pobre y pues así tenemos que pensar como músicos porque no tenemos el dinero o los, los resources para, para hacer la misma promoción que hacen estos artistas de otro nivel que están firmados con disqueras. Ok, entonces lo primero que quiero decir a todos los que están viendo este video es que no tienes que invertir tanto dinero en, en calidad. Porque la calidad, la neta, no importa. Lo que importa es el contenido. Para aclarar mi punto... Los videos más virales que has visto en Facebook y en Instagram fueron grabados con un celular. Y esos videos agarran millones de views y completamente gratis. Como te digo, lo que importa más es el contenido y no la calidad, porque puedes subir un video con alta calidad grabada muy profesionalmente de los mejores estudios, de los mejores directores de, de películas. Y lo subes y no puedes agarrar un view. Entonces, como te digo, lo importante es el contenido y tu talento. Entonces no dejes que el dinero te limite en tratando de promover tu música. Sí, hay que tener paciencia, pero también igual todos los días tenemos que hacer algo para llegar, para acercarnos más a nuestra meta. Otro ejemplo, como te digo también, en vez de invertir en estas cosas como en grabaciones, en estudios, en en videos profesionales puedes invertir en distribución que es más importante porque es como la gente va a ver tu contenido por ejemplo este video que estoy grabando lo estoy grabando en mi cámara pero igual lo pude grabar en mi celular es completamente gratis solo la cámara la compré ya tiene años y fue una de las mejores inversiones que ha hecho porque es lo que me está ayudando a crecer mi negocio y para que más gente sepa de lo que estoy haciendo y para que pueda ayudar a más personas entonces, um, si no tienes una cámara, invierte en una y si no, pues puedes usar tu celular. Lo importante es hacer contenido y ya después que tengas este contenido, en vez, ahorra tu dinero y en vez de invertir en, en estudio, en tiempo de estudios, puedes usar ese dinero para subir tu video a Facebook y usas Facebook para, le pagas a Facebook para que enseñe tu video a más personas. O sea, puedes, por ejemplo, este video lo puedes subir a Facebook y si lo voy a hacer y um, puedo pagar un dólar al día, cinco dólares al día, diez dólares al día, lo que tú quieras para poder enseñar este video a más personas y así más gente te va a ir va a ir conociendo. Ahorita las canciones que están pegando más ni son las grabaciones profesionales, son los videos en vivo y estos videos la neta si los comparas con el, la versión de estudio no no es la misma calidad, pero aún la gente prefiere ver estos videos y así están pegando los nuevos artistas porque no tienen mucho dinero para empezar. Pero pueden invertir en hacer estos videos, um, tipos caseros, live videos, y son los que la gente más miran. Entonces, lo importante, como te digo, es simplemente grabar, enseñar tu talento y distribuir en todos los canales que tengas disponible. No... No te preocupes del dinero, no dejes que el dinero te limite, ok. Entonces, este va a ser un corto video nada más hablando de eso. Espero les haya ayudado un poco. Y solo te pido una cosa: por favor, comparte este video para que le pueda ayudar a más personas, porque no quiero que más músicos se estén endeudando o gastando dinero en cosas que no ocupan. Por favor, comparte el video. Te miro en el siguiente video. Later.